Mi nombre es María Cristina Sayek, soy paciente diagnosticada con leucemia linfocítica crónica. Pues el síntoma inicial fue una inflamación en los ganglios del cuello. Yo asistí a una cita médica, digamos, por otros motivos, y en esa cita fue donde el médico me mandó los series de exámenes y de ahí salió el diagnóstico. Bueno, inicialmente yo creo que también se compartió el mismo sentimiento de temor y miedo ante la incertidumbre de la enfermedad y el desconocimiento de pronto del tema. Pero también con mucho positivismo y digamos con la esperanza de que había algo por hacer y no era una cosa que, pues que con un pronóstico tan negativo, sino que había posibilidades de tratamientos, de varios tratamientos. Entonces poco a poco se fue sobrellevando el tema también de forma muy tranquila y con todo el apoyo de ellos. Bueno, a mí inicialmente me han tratado con anticuerpos monoclonales y algunas quimioterapias que han sido más bien suaves, o sea, bien toleradas. Después me hicieron un trasplante de médula ósea en la primera recaída que tuve. Esa sí fue un poco más fuerte porque me aplicaron también una quimioterapia, pero un poco más fuerte, que sí afectó un poco más en ese momento la calidad de vida, pero igual salí muy bien del trasplante y digamos que fue exitoso en su momento, no tuve ninguna complicación. Lo que tienes que dedicar es tiempo, digamos. Yo creo que con este tratamiento nuevo, lo que uno, la gran ventaja que uno tiene es que no tienes que ir a ningún sitio que te lo apliquen, no tienes que estar largas horas de pronto recibiendo el tratamiento, después esperar los efectos secundarios, que voy a tener más tiempo para hacer cosas que lo que recibía antes con los tratamientos anteriores. Pues yo aspiro a volver a trabajar donde venía trabajando. Estoy incapacitada ahora, pero espero volver y seguir trabajando en mi vida normal. Digamos, poder llevar una vida como la traía antes, normalmente.